Este lunes se llevó a cabo el penúltimo día de actividades del Carnaval Cancún 2015, donde familia cancunense y benitojuarense se volcaron a las calles para disfrutar el tercer desfile de carros alegóricos, y en donde centenares de bailarines participaron de colorido y espectacular de roteros, posteriormente luciendo coreografías en el escenario principal instalado en la región 228. En seguimiento a la instrucción del presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres, nuevamente se contó con la vigilancia de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, en coordinación con otras dependencias del ayuntamiento, para constatar que los participantes y asistentes disfrutaban de una fiesta con tranquilidad.